Estoy aquí en la casa de una de las mujeres más guapas de aquí, de Guayaquil, no solamente de Guayaquil, del Ecuador. Una mujer que encanta, no canta, encanta y... No, hola Marito, ¿cómo estás? Gracias por venirme a visitar acá a mi casa. Qué lindo esta mujer. Sí, de verdad me alegra que estés aquí en Guayaquil, como siempre, y vienes a avisar a mí primero. Así a que Marito. Primero, claro. Ay, a ver, beso. Sí. No, la verdad es que estoy comiendo mucho. No, pero qué sí, raro. ¿Qué será? La cara está más fina. La carita. Es el amor, el amor. Te enamoras, te enamoras. No, mentira. ¿Pero por qué no? Es el estrés, que no ves la remodelación que hice, haciendo un millón de cosas que me tiene así como que estresada. ¿Ya te compraste el carro? Ya, el carro está afuera. Ah, está parqueado afuera. ¿No me lo vas a enseñar? Te lo voy a enseñar, quieres que te lo enseñe. Ah, esos muebles también son nuevos. Ah, sí, mira, cambié todo acá para la cocina. ¡Oye! Todo. ¡Bacán! O sea, cosas así como que las reemplacé por las viejitas que cargaba. Chévere. ¿Te gusta? Eso es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, claro. Un regalo de Dios para mi amigo, tú te lo mereces. ¿Verdad? Porque ella es una mujer muy buena, muy bonita, muy chévere. Ella es una mujer maravillosa. Oye, está bonito tu mueble. ¿Te gusta? La mesa es mármol, esa. ¡Oye! Eso es bueno. Aquí están los corchos de los vinos. De los vinos, y también tiene vino. También, no tengo vino. Vino y se fue. Vino y se fue, pero ahí. Se ve que te va bien, ¿eh? Sí, todo bien, Marito. Gracias a Dios. Refrigeradora nueva, vea, la cocina nueva. Chévere. Todo nuevo, todo nuevo. A los anaqueles también. Oye, chévere, te felicito, has renovado tu casa. Todo bien. Eso es bueno. Lo bueno de las mujeres es que cuando tienen una platita invierten en la casa, en su hogar, los arreglos. En cambio, muchos, los hombres casi no somos así. Bueno, habrá algunos que somos así. ¿En qué invierten? Invierten en salir a tomar con los amigos, Sí, ¿sí o no? Las mujeres. No, las mujeres le quitan el billete. ¡Nos quitan el billete! Yo no, Marito, ya otra. Usted no me quita el billete porque yo ya no doy. Ah, ya no. Yo estoy ahorita yo trato. ¿A usted le dan? No, tampoco. No pido, es que yo soy fiel a mi esposa. Eso está bueno. Trato de no andar con otras mujeres, aunque tienen que escuchar a estos hombres, tienen que serle fiel a sus mujeres. Yo no doy consejo. No me gusta dar consejo. Yo se lo doy. No escuche mi consejo, porque el que no escucha consejo no llega viejo. Para que no se haga viejo, no escuchen consejo. Ah, ya, está bien, entonces sí. Me van a tapar los oídos. Oye, está chévere, una vueltita. Ah, una vueltita. Oye, está linda tu casa, vamos. ¿Hasta el piso lo has arreglado o no? No, el piso no, es el mismo. Pues entonces, antes de yo, una vueltita. A ver, una vueltita, a ver, aquí está con el vestido. Regia, Luisa, ¿qué tal? La cinturita. Siempre linda. Siempre linda. Regia, nunca inregia. Ese, siempre regia, como tiene que ser, Marito. Si yo invité, se va a ir de la calle. Ahorita voy a salir a un cumpleaños, a una reunión de unos amigos. Llévame. Vamos de una. ¿Y si me dejarán entrar? Sí, claro. No, a mí no cumpleaños. A mí no me gustan las fiestas porque yo soy negro, cuente, no sé bailar. Uy, negro que no sabe bailar, no sabe. Ah. No sé bailar. Uy, está bonito. Ah, y lo que más me gusta de aquí en la casa de mí es ropero. Ahí tengo de todo un poco. Vea el ropero, hasta ropa. Cuando tengas una ropa que no te ponga, me la regales. ¿Sabes que yo la ropa que no la utilizo, lo voy a regalar a las chicas de que están por ahí? Ajá. ¿La chica del campo? Ajá, no. Las chicas que necesitan, pues ahí. Ah, la yo me voy, ajá. Se va, usted mismo se va. Elaborada, por allá, por Urdesa también hay una. Ah, ya está bien, está bien. Sí. Está. Siempre está hacemos bien. Eso con mis hermanas. Recortamos la ropa y ahí vamos a regalar a la chica. Yo quiero que me regalen ese vestido. Sí, me ayuda a regalar. ¿Ah? Está bien, Marito, cuando sí, tú quieras. Está bonito, está esta mujer guapa. De alma. Bueno, un saludo para todos los señores de Tilín Tilín. Un saludo para todos los señores de Tilín Tilín.